¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo les vengo trayendo un increíble truco para Minecraft Pi. Así como lo escuché, chicos, y en esta ocasión les voy a enseñar a duplicar ítems en Minecraft Pi. La verdad está bastante genial, chicos. Y para esto no vamos a ocupar gran cosa, solamente vamos a ocupar un cofre y un dropper y diamantes. Obviamente en esta ocasión yo voy a utilizar diamantes, pero este truco funciona con cualquier ítem. Así que para chicos, ustedes pueden intentar básicamente con cualquier ítem. Cualquier ítem les va a funcionar, más que todo es un glitch de Minecraft. Así que espero que les guste, chicos. Ya saben, ¿qué estás haciendo? No sé, solamente hice esa estructura gamer. Ya que gamer, todo es gamer. Si te subes a una silla, se convierte en gamer. Sí, se convierte. Ok, pues nada, pues básicamente les quería pedir, chicos, antes de empezar con este video, les quería pedir por favor de que apoyen este video con su like, chicos. Vamos por esa meta de 2500 likes. Yo sé que sí podemos, así que pues nada, apoyen el video con su like para traer más trucos. En esta ocasión, para este truco, solamente, como les había comentado, vamos a ocupar un hopper y lo que viene siendo, pues un cofre y el ítem que vayan a duplicar. En este caso yo voy a duplicar diamantes. A ver, vamos a agarrar los tres diamantes. Yo en este caso voy a utilizar tres, se puede hacer con uno, así que no pasa nada. Y pues nada, solamente lo que necesitamos hacer, chicos, es meter a lo que viene siendo el hopper, diamante. Y después te van acá y los agarra, chicos. Y como pueden ver ahora son cuatro diamantes. Metemos los cuatro diamantes acá y nos vamos al cofre. Y ahora son seis diamantes. Como pueden ver, chicos, se duplican debido a que es un bug de Minecraft. Y pues nada, chicos, también les quiero comentar de que este es un truco que nadie lo había visto. Y no sé por qué mucha gente se adueña de los videos. La verdad, yo he visto mucha gente que son de... no quiero decir indirectas ni nada de eso, pero yo he visto muchos youtubers, chicos, de que se tiran mierdas entre sí, de trucos, de videos que la gente sube. Por ejemplo, yo ahora subo este video y después otro youtuber lo sube y así. Y no sé por qué se tiran mierda, chicos, cuando otra persona sube un video. Yo la verdad, yo entiendo de que la gente suba casi el mismo contenido porque es Minecraft Pi, pero no entiendo por qué son tan agresivos y la comunidad sea tan cancerígena. La verdad no leo el caso de estar peleando por un video. Pero sí les pido, chicos, de que si ven este video, y básicamente yo soy uno de los primeros youtubers que suben este truco. Yo la verdad, este truco me lo pasó un amigo que es muy vicio en lo que diciendo survival y todo eso, y ya tiene survival avanzado. Y pues ya saben de lo pro que es, metió diamante y se duplicó. Y como les digo, chicos, por favor les pido a la gente que nunca ha visto este video, o que nunca, pues más que todo, que les pido, chicos, de que por favor dejen créditos. Yo la verdad no soy mala gente, pero solamente les pido de que pues en el video digan que lo sacaron de este canal. No les cuesta absolutamente nada, solamente díganlo y ya. Donde digan, no, pues lo saqué de Android Fast, créditos a él. Y si no quieren dejar el canal en la descripción, pues no pasa nada, pero dejen créditos, chicos. Eso es muy importante para eso. Y pero chicos, antes de todo les quiero decirte que gracias por todo este truco. Pues es 100% de los androides, así que ustedes son libres de que si ven un video en algún canal, ahí dejen su comentario. Díganle, hey, no te lo robes y cosas así, chicos. Que este video fue primera vez elaborado por el señor Android Fast. Así que pues apoyen el video con su like. Vamos por esa meta de 2000 likes. Yo sé que si podemos, chicos. He visto muy poco apoyo de ustedes, así que espero que apoyen este video con su like, chicos. Yo me despido. Muchas gracias por estar aquí y gracias por estarme acompañando día tras día. Adiós. Juegos baratos, ya sabes que G2A estará en la descripción. Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero.